estos momentos, el Cabildo de nuestra Catedral recibe en el atrio a Monseñor Víctor Manuel Fernández, quien besará con devoción el crucifijo y asperjará con agua bendita a los presentes. Luego se dirigirá a la Capilla del Santísimo, donde adorará unos momentos a Jesús Eucaristía, antes de que se inicie la celebración de la misa. Thank you.
Buenas tardes a todos. Vamos a solicitar que para la celebración y durante todo el tiempo que dure, pongan los celulares en modo avión. La celebración va a ser transmitida por internet y necesitamos que para que funcione bien la conexión, tengan los celulares en modo avión. Otro detalle que vamos a solicitar es que traten de descender lo más que puedan las pancartas o los carteles de las comunidades parroquiales, porque si no hay mucha gente que no puede observar la ceremonia. Muchas gracias.
Queridos hermanos, nos encontramos reunidos en esta iglesia catedral para participar de la Eucaristía, en la que Monseñor Víctor Manuel Fernández iniciará su ministerio pastoral como arzobispo de La Plata. Vamos a participar de unos ritos muy expresivos que nos ayudarán a descubrir la importancia y significación que tiene esta celebración. Participemos con fervor, suplicando al Señor derrame sus gracias sobre esta porción del pueblo santo de Dios, y especialmente sobre Monseñor Víctor Manuel, quien desde hoy representa a Cristo buen pastor en medio de su rebaño. Nos ponemos de pie e iniciamos la Santa Misa cantando Pueblo de Reyes.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos tomar asiento. A continuación, Monseñor Bochatey dirigirá unas palabras de bienvenida al nuevo arzobispo e invitará a que se muestre y se lea la bula por la cual el Santo Padre Francisco ha nombrado a Monseñor Víctor Manuel Fernández como titular de esta arquidiócesis. Muy querido Monseñor Víctor Manuel Fernández, bienvenido a la Arquidiócesis de La Plata, a tu nueva arquidiócesis, a tu catedral. Con alegría celebramos esta sucesión de los apóstoles en tu persona. Querido hermano en el Episcopado, Monseñor Víctor Manuel Fernández, ¿tienes el mandato apostólico que te nombra arzobispo de esta arquidiócesis de La Plata? Sí, lo tengo. Que se muestre y sea leído. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Víctor Manuel Fernández, hasta ahora arzobispo con el título de Tiburnia, nombrado arzobispo metropolitano de La Plata, salud y bendición apostólica. Corramos por la paciencia hacia el certamen que se nos ha propuesto y mostrémonos a nosotros mismos en los trabajos, la ciencia, la longanimidad, la suavidad, la caridad no fingida, la virtud de Dios, sin ofender a nadie, no sea que se vea vituperado el ministerio, y mirando a Jesús, autor y consumador de la fe, al que Dios envió como amigo de los pequeños y los pobres, para quitar el mal del corazón de los hombres que impide la amistad. Llevados en la oración por estos sentimientos de caridad, dirigimos el pensamiento con paterna dilección a las necesidades espirituales de la grey platense, que después de la renuncia de su último obispo, el venerable hermano Héctor Aguer, está esperando un nuevo moderador de la vida diocesana. En consecuencia, venerable hermano, hemos pensado en ti, que habiendo desempeñado el oficio de rector de la Pontificia Universidad Católica de Santa María en Buenos Aires, así como trabajos ejercidos en varios dicasterios de la Curia Romana, has adquirido una singular pericia a la que nosotros mismos estimamos,
de modo que te veas adornado de dotes espirituales a la vez que humanas, que te hacen apto para cumplir los oficios pastorales. Por lo cual, una vez escuchado el consejo de la Congregación de los Obispos con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, una vez acabado el vínculo de titular respecto a la Iglesia de Tiburnia, te constituimos arzobispo metropolitano platense. Te constituimos arzobispo metropolitano platense, dado los debidos derechos e impuestas las congruentes obligaciones. Por este decreto queremos que lo enseñes, al clero y al pueblo de esta comunidad eclesial cara para nosotros, a todos los cuales exhortamos que tengan como padre, maestro y custodio. Que el Padre de las Misericordias conceda que la palabra de Cristo habite abundantemente en ti y en la grey a ti encomendada, y con la ayuda de la misma toda lo hagas en la caridad del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, amando a los que Jesús amó y enseñando lo que Él mismo enseñó. Dado en Roma, en San Pedro, el 2 de junio del año del Señor 2018, sexto de nuestro pontificado, Francisco. Ahora, Monseñor Bochatey invita al señor arzobispo a sentarse en su cátedra. La cátedra que da nombre a este templo es un símbolo de la autoridad episcopal, el lugar desde el cual el arzobispo enseña el Evangelio, preside las asambleas litúrgicas y anima la pastoral de la iglesia particular que se le ha confiado. El arzobispo solicitará la obediencia, en primer lugar, de sacerdotes y diáconos, luego de consagrados religiosos y religiosas, y por último, de los fieles laicos. Los sacerdotes y diáconos de la arquidiócesis se ponen de pie. Queridos hijos, sacerdotes y diáconos, en el día en que la Santa Madre Iglesia me ha confiado la tarea de ser padre y pastor de esta Iglesia particular de La Plata, quieren renovar ante su arzobispo
y el santo pueblo de Dios, la promesa de respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. El clero puede tomar asiento. Ahora le pedimos que se pongan de pie los consagrados religiosos y religiosas. Queridos hijos e hijas consagrados y religiosos, quieren renovar su compromiso de colaborar con el obispo arquidiocesano en todas las obras y actividades apostólicas asumidas según el carácter, el fin y las leyes fundacionales de cada una de las familias religiosas. Pueden tomar asiento. Ahora invitamos a todos los laicos a ponerse de pie. Queridos fieles laicos, quieren renovar ante su arzobispo el compromiso cristiano que abrazaron en el bautismo, dando testimonio de fe con las palabras y con las obras. El Señor nos proteja con su amor y nos conduzca a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Podemos tomar asiento. El clero de esta arquidiócesis de La Plata y representantes de la vida consagrada y del laicado se acercarán a saludar al arzobispo para manifestarle su respeto y cariño. También hará lo propio la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, licenciada María Eugenia Vidal.
Oremos. Nuestro, de las iglesias diseminadas por el mundo, manifiestas a la Iglesia una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia permanezca unida a su pastor y por el Evangelio y la Eucaristía se congregue en el Espíritu Santo para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Amén.
bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno dar gracias al Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno dar gracias al Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. Al fondo me escuchan, levanten la mano. Perfecto. Cuando digan sí, sea sí, dice el Evangelio, ¿no? Por eso yo hoy quiero renovar ante ustedes mi sí a Jesucristo. Y quiero pedirle a Él que este sí sea firme, real, sea un sí con todas mis fuerzas y con toda mi vida. Pero también hoy le quiero decir sí a este llamado que me hace el Señor. Y este sí es una nueva alianza en mi vida. Es una alianza con ustedes, pueblo de Dios, de esta arquidiócesis de La Plata. Y también le pedí al Señor que este sí sea bien real, convencido, apasionado. Yo quiero vivir aquí, quiero ser de aquí. Quiero hundir mi camino en este lugar y dejar mi vida entre ustedes. El contexto de esta celebración no es el mejor por lo que ocurrió en nuestro país hace 2 días. No puedo dejar de mencionarlo.
Se habla de salud pública, pero en Argentina hay unas 240 muertes maternas por año. De esas, más del 80% no son por aborto, porque más de 200 mujeres mueren porque llevan su embarazo desnutridas o enfermas. No nos hemos ocupado de ellas. Y se ha votado un proyecto de ley que habilita aborto gratuito también para las ricas. Tampoco se definió un sistema de acompañamiento para embarazos no deseados, de asistencia a las mujeres pobres, de facilidades para la adopción y tantas otras posibilidades que, bien pensadas, podrían resolver muchas situaciones sin la muerte de los pequeños. Aquí, como decimos en el interior, se agarró el chancho por la cola. Es decir, se acudió a una receta fácil que lleva ya más de medio siglo en la legislación mundial. Se copió a tontas y a locas y se perdió la gran oportunidad de pensar una legislación integral con un poco de creatividad. En otros momentos, muchos daban la vida por la defensa de los pobres, por un mundo más justo, por la paz y la justicia. Ahora parece que habilitando el aborto estamos salvando el planeta. Esperemos, yo espero que nuestros senadores hagan la diferencia, porque ellos representan al interior profundo donde el valor de la vida está muy arraigado. Espero que proporcionen algo mejor de lo que se ha votado en estos días para salvar las dos vidas. Y a los queridos senadores le digo, no permitan que los traten despectivamente de conservadores cuando representan a ese interior que ama a los pequeños. Porque no es conservador defender la vida y no es conservador defender los derechos humanos hasta el fondo. Defenderlos hasta el punto de que no se los neguemos a los más frágiles e indefensos de los humanos. Pero más allá de todo, a los creyentes nos mueve la esperanza. Y no nos tenemos que cansar de correr para adelante, sembrando el Evangelio lleno de bien y de belleza. Porque el mal no se vence con violencia, con tristeza o con lamentos, se vence sembrando más bien y más hermosura. Por eso le pido a los jóvenes, no se dejen vender sueños falsos, supuestas utopías. Empiezan con el aborto, siguen con la despenalización de la droga, siguen con el alquiler de vientre. ¿Qué sueños son esos? Ustedes busquen el sentido de la vida, la fraternidad, busquen la justicia, busquen una vida digna para los pobres, busquen tantos valores por los que sí vale la pena dar la vida. Y no se dejen vencer los que aman en el Evangelio, porque el Señor ofrece esperanza, alegría, fortaleza. Ningún esfuerzo hecho con amor será inútil, por más que las fuerzas del mal hagan mucho ruido. Por eso estoy aquí. Esta arquidiócesis donde hoy me inserto plenamente ya tiene 111 años. Y yo no lo puedo ignorar. Déjenme recordar por lo menos a algunos de mis antecesores, quienes con sus límites humanos dejaron su marca en la arquidiócesis. El primer obispo en 1898 fue Monseñor Mariano Espinosa, un hombre de gran pasión apostólica y ejemplar austeridad. Recordemos también a Monseñor Francisco Alberti, primer arzobispo y fundador de nuestro querido seminario. Los dos tienen fama de santos. Y entre los últimos, mencionemos a Monseñor Antonio Cuarrachino, amante de la cultura y preocupado por las políticas sociales, a Monseñor Carlos Galán, que completó las obras de esta catedral y alentó el apostolado de los laicos, y finalmente a Monseñor Aguer, con su capacidad intelectual, su cultura, su palabra clara y directa resonó muy fuerte en los reclamos sobre la ética pública o la defensa de la vida, y sin dudas él no dejará de ofrecer su aporte. Lamento que no haya podido venir, pero me alegra mucho que el domingo la comunidad arquidiocesana le haya ofrecido una afectuosa despedida.
Pero más que poner el acento en los obispos, quiero recoger toda la entrega del pueblo de Dios. Tantos laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, seminaristas, que amaron mucho, que trabajaron por el reino de Dios en estos lugares, entre ellos el padre Gross, que murió hace pocos días. Para todos ellos que han construido la iglesia, pido un fuerte aplauso. Hoy vengo a sumarme y es el momento de dejar mi aporte como obispo. Espero estar mucho tiempo aquí, así que les pido que me reciban con mis límites, como el pastor que el Señor quiso darle a esta diócesis para acompañarla como el sucesor de los apóstoles que Cristo les ha mandado. Esto significa que yo también estoy llamado a dejar lo mejor de mí en este lugar. Quiero recoger todo lo bueno que ya se sembró, pero quiero más. Quiero más fe, quiero más vida en las comunidades, quiero todavía más amor fraterno. Y quiero más y más de presencia de Dios, más mística, más contemplación, más caminos de paz, más fervor misionero y más alegría de seguir a Cristo. Aquí. Aquí hay mucho de todo eso, pero vamos por más y como lo expresa San Juan de la Cruz, entremos más adentro en la espesura. La primera lectura que escuchamos hoy dice: arrancaré una rama tierna y la plantaré en un monte elevado para que eche brotes y dé frutos. Este lugar es de algún modo un monte elevado, porque es una arquidiócesis con muchas cosas buenas y muchos logros. Y yo me siento como esa rama tierna que se planta en la cima de ese monte para echar nuevas ramas y producir nuevos frutos. Y el Evangelio. El Evangelio recién nos habló de esa semillita que germina aún mientras el sembrador se va a dormir. Por su propio poder produce los brotes y los frutos. Y se convierte finalmente en un árbol grande y fecundo donde los pájaros van a albergarse. Por eso yo confío en Dios, que va a seguir sembrando esa semilla a través de mí y que más allá de mis capacidades va a producir sus frutos. Lo mejor es dejar actuar la semilla de Dios. Y más que hacer tantas cosas, se trata de no ponerle obstáculos al reino. A veces nosotros mismos, los cristianos o los ministros, somos esos obstáculos para el poder del reino de Dios. Quizás por nuestras negatividades, desánimos, melancolías, nuestros lamentos, abulias o desencantos quejosos, o entretenidos en pequeñeces que nos distraen del gran anuncio. Esta arquidiócesis debe ser el gran árbol que despliega sus ramas llenas de vida y que acoge a todos, que da cobijo y consuelo. Y porque Cristo quiere el bien integral de cada uno, y porque el Evangelio tiene una dimensión social, entonces también quiero, sueño, menos pobreza, menos injusticia, menos sufrimiento en las familias pobres, menos gente viviendo indignamente. No es mi tarea resolver todos los problemas sociales.
Para eso la ciudadanía ha votado a la querida gobernadora, a los estimados intendentes de las ciudades donde está nuestra arquidiócesis. Para eso está también el trabajo cotidiano de todos los laicos. Pero me van a tener a su lado cada vez que busquen genuinamente el bien de nuestro pueblo, cada vez que busquen caminos para que la gente viva mejor, para que haya trabajo, mejor educación, más cultura, para cuidar los derechos sociales y para todo lo que dignifique al ser humano. Porque precisamente por ser cristiano, nada que sea humano me resulta indiferente. Y ojalá que esta linda ciudad de La Plata pueda tener hoy aquel empuje que la caracterizó en sus inicios. La fe no coarta ese impulso, sino que lo alienta, le da razones profundas. La Plata fue la primera ciudad de América Latina con alumbrado público. Tuvo una de las 10 destilerías más grandes del mundo. Nació con un trazado hermoso que le mereció 2 premios de la Exposición Universal de París, donde se destaca esta maravillosa catedral, orgullo de los platenses. La Plata, con sus delegaciones y barrios como Tolosa, Ringuelet, Gonet, Citibel, Villa Elisa, Arturo Seguí, Villa Castel, Saltos de San Lorenzo, Arana, El Peligro, Gorina, José Hernández, Lisandro Olmos, Los Hornos, Melchor Romero, San Carlos, La Granja, Saboya, Villa Elvira, Echeverri, Ignacio Correas, Villa Alba, Parque Sicardi, Parque Pereira. Y perdónenle a un cordobés recién llegado si me falta alguno, pero aquí llegaron tantos inmigrantes que se integraron a La Plata, hoy reciben uno más. Pero también sueño con un nuevo desarrollo para las demás ciudades donde se asienta nuestra arquidiócesis. Para Ensenada, fundada como pueblo en 1801, que fue un gran puerto, sede de industrias importantes, con Punta Lara, Villa Catela, Barrio Guam, 5 de Mayo, Villa del Plata, Villa Rubensito, Cambaceres y todos los demás barrios. Un aplauso para Ensenada. Y para Berisso, capital del inmigrante. Que empezó como un lugar donde tantos vinieron a encontrar trabajo y sigue siendo bendecida con nuevos inmigrantes bolivianos, paraguayos, gente que viene con tantas ganas de trabajar. Y ahí están Villa San Carlos, Villa Sula, Villa Progreso, Barrio Obrero, Villa Nueva y todos los demás barrios amados por Dios. Y para Magdalena, la ciudad de la misericordia, que ya en 1776 tenía una capilla y tuvo un párroco, Alberti, que integró la primera junta. Y para Punta Indio y Verónica, con su tradición de productores agropecuarios y tanto cielo. Cuánta vida y cuántas historias en estos lugares donde Dios nos puso. Que en todos los rincones de esta arquidiócesis podamos ver progreso, trabajo, cultura, mucha fe, que nos hagan sentir agradecidos a Dios y felices con nuestros logros. Sé que muchos me esperaban con afecto y me lo han manifestado. Aquellos que habrían esperado otro tipo de obispo, o que puedan pensar diferente, quédense tranquilos, porque en la iglesia hay lugar para todos y cada uno la enriquece con su propio aporte.
somos un poliedro, como dice Francisco, con tantos lados, ¿no?, que le dan riqueza. Tenemos la misma fe, maravillosa fe, y siempre podemos encontrar puntos en contacto para trabajar unidos, porque dice Jesús que donde dos o más estamos reunidos en su nombre, allí está Él. En su nombre estoy aquí con ustedes porque Él es el importante. Pero también quiero usar la autoridad que hoy recibo para ayudar al Papa Francisco a aplicar el programa que ha dado a la Iglesia, para que, como él nos pide, nos concentremos en el anuncio fundamental del Dios que ama, el Dios que salva, que acompaña, que sostiene, que ayuda a vivir y que impulsa hacia adelante. El Santo Padre les manda un cariñoso saludo y su bendición para todos ustedes. Y siguiendo su propuesta, yo quiero que la gente viva el consuelo y la fuerza de Dios. Y espero de mis sacerdotes aquí presentes, mis queridos sacerdotes, son del Señor sobre todo, pero también son míos. Quiero pedirles a mis sacerdotes un corazón generoso y compasivo, capaz de estar cerca, cerca de la gente, con el cariño y la comprensión del Señor. Sacerdotes entregados para que más gente se encuentre con el amor de Jesucristo, que consuela, que fortalece, que alienta. Porque si no es así, ¿para qué estamos los obispos y los curas? Déjenme ahora que les diga brevemente algunas cositas de mí mismo, aunque no es elegante hablar de uno, pero quiero que me conozcan. Me gusta dialogar con todos, sean ateos, budistas, agnósticos, aprendo de todos, pero soy incurablemente cristiano. Lo soy desde niño y no puedo vivir sin Dios, lo necesito como el aire que respiro. Y sé que mi destino no está en esta tierra. Mi felicidad estará cuando llegue feliz a los brazos de mi Padre Dios. Como decía Carlos de Foucault, cuando descubrí que Dios existía, me di cuenta que solo podía vivir para Él. Y Jesucristo es para mí el ser humano más coherente, más íntegro, más admirable y bello que pudo haber pisado esta tierra. Un hombre que lo dio todo, que se identificó con los últimos, con los descartados, y que espera que también lo hagamos nosotros, sus discípulos. Pero al mismo tiempo es más que humano, es el Hijo de Dios vivo que me rescata, me libera del vacío, del sinsentido. Es mi amigo que me sostiene con su gracia, es fuente de paz, de alegría y de esperanza. Ese es mi Señor. Pero también estoy convencido de que Cristo actúa en su Iglesia. Su Iglesia pecadora, limitada, llena de incoherencias y de manchas, pero es su esposa y Él la ama. Y a Cristo le gusta derramar su luz y su poder a través de esa esposa suya. Por eso yo confío y miro a esa Iglesia real con ojos de fe. Y en este momento de la historia, en la Iglesia real, así como llamó a Pedro, llamó a Francisco para que nos indique el camino. Yo confío en eso y me confío. Por eso, si tiene que haber un programa para la Iglesia de La Plata, es el que nos propuso Francisco en Evangelii Gaudium. Es un programa de gozo evangélico, de misión, de compromiso. Ese es el programa. Y también yo tendré que ser el rostro de una iglesia en salida más que de escritorio.
Ciertamente habrá varias mañanas que estaré disponible para recibir a los curas, religiosos, religiosas, laicos. Pero ante todo quiero llegar a los distintos rincones de la arquidiócesis. Por eso empezaré a visitar todas las parroquias el mes que viene, sábados y domingos, hasta llegar a todas y después empiezo de nuevo para visitarlos permanentemente. También tendremos distintas asambleas con los curas, los laicos, religiosos y religiosas, todo para descubrir en comunión fraterna qué nos está pidiendo el Señor en este momento histórico, para descubrirlo juntos. Y siempre con alegría y esperanza, porque cuando Dios pide más es porque está dispuesto a darnos mucho más. Quiero llegar sin obsesiones ni estridencias. Agradezco todo lo que hizo Monseñor Aguer en estos años y no pretendo sustituir su capacidad y su sabiduría. Pero hay distintas etapas y ahora la Iglesia me pide que inicie una nueva y que aporte lo que yo recibí de Dios. Me confío a la acción del Espíritu Santo porque creo en su poder y tengo la certeza de que Él me guiará. Creo también en fe que Dios me preparó para estar aquí entre ustedes. Tuve una vida parroquial intensa de niño y de joven. Fui párroco casi 8 años en las periferias del interior de una ciudad cordobesa y allí pasé los años más felices de mi vida. Aquí hay 2 curas que eran chicos del grupo juvenil en aquella época. En Río Cuarto fui formador del seminario, director de catequesis, asesor de movimientos, fundé un instituto de formación de laicos y hasta tenía un programa de radio los viernes por la noche. Después me eligieron vicedecano y decano de la Facultad de Teología de Buenos Aires y finalmente rector de la UCA. Yo estoy convencido de que Dios espera que vuelque toda esa experiencia en La Plata y espero que Él me permita muchos años aquí para dejar mi aporte. Gracias. Gracias a Dios, tengo 2 excelentes obispos auxiliares, Nicolás y Alberto. Que están llenos de capacidades, son generosos, entregados, conocedores de la diócesis. Espero que me acompañen un tiempo en esta hermosa misión. Y quiero darle gracias a Monseñor Bochatey estas 2 semanas como administrador. Él no solo se ocupó con gran eficiencia de resolverme un montón de detalles desde mi habitación hasta lo que ustedes se puedan imaginar, pero lo hizo con un espíritu de acompañamiento de hermano que lo enaltece. Quiero decirles que no me gusta viajar mucho. Prefiero estar arraigado, sentirme en casa, en mi diócesis. Pero me toca ir la semana que viene, una semanita, a Roma, justo a recibir el palio de los arzobispos, que se entrega siempre a fines de junio. El Papa me lo va a entregar y cuando vuelva haré que me lo coloquen aquí. Seguramente el sábado 14 nos va a visitar el nuevo nuncio apostólico venido del África para colocarme este palio hecho con las ovejas del Santo Padre y que significa la comunión de esta arquidiócesis con el Papa y con la Iglesia Universal. Así, con el palio de arzobispo ya puesto, no me va a faltar nada y saldré a visitarlos para llevarles el Evangelio.
porque anunciar el Evangelio es la gran tarea de los apóstoles y de sus sucesores. Sé que nuestra madre querida, la Virgencita de Luján, me va a acompañar mucho. Y les recuerdo algo muy importante. Aquí en La Plata custodiamos el antiguo camarín de la Virgen de Luján, que cuando en Luján lo reemplazaron, a ese camarín lo trajeron aquí en La Plata y está en la iglesia de San Ponciano. Quisiera que ese sea un lugar de intensa peregrinación hacia la mamá que tanto nos quiere. También nos acompaña hoy mi querido comprovinciano, el cura Brochero. Y la querida Beata Ludovica, esa gran mujer aquí está mi hermano Emilio, a él le dicen Tucho como yo soy Tuchito en realidad, con su esposa Isabel. Desde Córdoba me acompaña con su oración mi madre Yolanda, que tiene 92 años. Está muy contenta porque le dijeron que ahora tengo una iglesia muy grande. Y me dijo que mandara saludos a todos. De corazón doy gracias a los hermanos obispos que nos acompañan. Es bueno sentir el apoyo de los hermanos. Muchos no vinieron porque fue todo muy rápido y ya tenían compromisos, pero han mandado hermosas cartas de saludo. Y también agradezco a los curas y fieles de mi diócesis materna de Río Cuarto que han venido y a tantos más. Termino. Estoy contento y creo que lo mejor que les puede pasar a ustedes es que un nuevo obispo llegue con ganas de evangelizar, de estar con ustedes. Con ganas de que esta sea una iglesia local cada vez más viva y fecunda para la gloria de Dios. Gracias a todos ustedes por acompañar el comienzo de esta nueva etapa y a todos los padres les deseo mañana un hermoso día. Que Dios los bendiga mucho. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Dios, único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, resucitado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso,
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor, por la Santa Madre Iglesia, para que transmita fielmente la alegría del Evangelio y sea sacramento e instrumento de la íntima unión con Dios y de unidad de todo el género humano. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, pastor de la Iglesia Católica, para que, asistido por el Espíritu Santo, con su ejemplo y palabra, nos confirme en la fe en Dios, que es amor, sostenga nuestra esperanza y estimule nuestra caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro arzobispo, Monseñor Víctor Manuel Fernández, para que, a ejemplo de Jesucristo, el buen pastor, y con la fuerza del Espíritu Santo, ejerza el ministerio episcopal en comunión con el Papa y con el Colegio Episcopal, apacentando a esta Iglesia de Dios que peregrina en La Plata. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que, conscientes de su responsabilidad de buscar el bien común, sirvan al pueblo y lo guíen con su ejemplo y actuación, por caminos de justicia, de verdad, de paz, de libertad y de amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros y todos los organismos de comunión y participación reunidos en el Señor, en torno a nuestro nuevo arzobispo, para que sepamos vivir en comunión de fe y de amor con nuestro pastor, con la ayuda e intercesión de la Inmaculada Virgen María y San Ponciano. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres, especialmente los pobres, los afligidos, los desempleados, los enfermos, los ancianos, los emigrantes, los que han perdido la esperanza, para que como discípulos de Jesús se abran a Él, que es el único que salva, renueva y da esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Un grupo de jóvenes de nuestra Arquidiócesis de La Plata acercan las ofrendas de pan y vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios, al celebrar el memorial del inmenso amor de tu Hijo, te suplicamos que el fruto de su acción salvadora sirva por el ministerio de tu Iglesia para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Víctor Manuel, arzobispo de esta Iglesia de La Plata, con nosotros indignos servidores tuyos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Y con todo el mundo. En Cristo nos damos un saludo fraterno de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios. La comunión se distribuirá en el pasillo central, en las columnas y altares laterales. Nos acercamos a comulgar cantando. Thank you.
Oremos. Padre de misericordia, acrecienta y conserva en esta iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de costumbres, la caridad fraterna y la religión pura. Y ya que no dejas de alimentarla con la palabra y el cuerpo de tu Hijo, guíala siempre bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento. A continuación, Monseñor Alberto Meroni, en representación de los sacerdotes de la arquidiócesis, dirigirá unas palabras de bienvenida al nuevo arzobispo. Luego harán lo propio la hermana Ana María de las Canonesas de la Cruz, en representación de las religiosas. La doctora Alejandra Leván, en representación del laicado. Y la joven Lisa Irasusta, en representación de la pastoral juvenil. Un camino recorrido más que indicar el nuestro para mantenernos unidos. Lo necesitamos detrás nuestro para evitar que alguno quede rezagado. En su primer saludo que nos envió a la comunidad católica de la arquidiócesis, escribía algo que me llegó en forma muy particular. Nos decía: a partir de ahora, mi vida no se entiende sin ustedes. En esta expresión descubrí a un pastor que aún antes, sin conocernos, abría su corazón, porque quiere regalarnos, cuando nos conozca, el corazón de Cristo, que nos quiere, que nos convoca, que nos envía a la misión. Bueno, nosotros, su presbiterio, queremos decirle lo mismo, pero en serio. A partir de ahora, nuestra vida no se entiende sin usted. Sencillamente, por ser el padre y pastor que la providencia ha querido para nosotros. Que nuestra madre, la Inmaculada Concepción, patrona de nuestra arquidiócesis, lo acompañe y bendiga desde el comienzo. Buenas tardes, Monseñor Víctor Manuel. Hoy, unidos a Cristo como Iglesia y específicamente en nombre de la vida consagrada, presente en la Arquidiócesis de La Plata, queremos expresar nuestra profunda gratitud a Dios, nuestro Señor, por mirar con ternura y misericordia a nuestra querida Arquidiócesis de La Plata, dándonos pastores según su corazón. Desde el anuncio de su nombramiento al día de hoy, querido Monseñor, hemos rezado mucho por su ministerio y hoy, entre nosotros, hay esperanza y alegría por recibir al obispo, al padre y pastor. Cada una de nuestras comunidades lo espera con entusiasmo y deseamos todos escucharlo. Que nos dé palabras de aliento, que nos dé criterios que nos animen. Y aquí estamos, Monseñor Víctor Manuel. Lo recibimos con gran cariño y le decimos: la vida consagrada quiere vivir en comunión con usted, con cariño y humildad. Y queremos ponernos como instrumentos del Señor para poder servir a esta arquidiócesis de La Plata.
Monseñor, los integrantes de la vida consagrada que viven y trabajan y se entregan cada día con amor, queremos desearle a usted todas las bendiciones del Señor para que nos acompañe para poder construir en esta querida iglesia de discípulos misioneros que peregrinan en La Plata. Hoy lo recibimos con esperanza y lo necesitamos como pastor. Que su callado nos indique el camino y que su caridad nos estimule a seguirlo. Que podamos anunciar a todos la alegría del Evangelio, esa alegría que nadie nos la va a quitar. Bienvenido, Monseñor Víctor Manuel. Querido Padre, los laicos de la Arquidiócesis de La Plata, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos que formamos parte de esta porción de la Iglesia, desde nuestras más diversas realidades, le damos la bienvenida como pastor, el pastor que nos reúne para enseñarnos, santificarnos y guiarnos y para el que pedimos la luz del Espíritu Santo. En esta nueva etapa, renovamos nuestro compromiso de ser la comunidad de discípulos misioneros que primerean, se involucran, acompañan, fructifican y festejan. Por eso nos ponemos a disposición para llevar adelante en nuestras vidas y en nuestras parroquias y comunidades los proyectos que el Señor le vaya inspirando para anunciar a todos los hermanos de nuestra arquidiócesis la alegría del Evangelio. Le confiamos a María, nuestra Madre Inmaculada, esta misión que el Señor le ha encomendado. Y pedimos a ella, que presidió en el amor la oración de los apóstoles y la espera del Espíritu Santo, nos ayude a vivir y gustar el misterio de la Iglesia. Primero, buenas tardes y arranco. Querido Monseñor Fernández, hoy en este día tan importante para todos nosotros como Iglesia en La Plata, quiero darle una afectuosa bienvenida en mi nombre y en el de tantos jóvenes que buscamos en la vida cotidiana ser dignos testigos del Evangelio. Tenemos en nuestra diócesis dos realidades profundamente enlazadas. Por un lado, la presencia activa de muchos jóvenes que a nivel parroquial o diocesano queremos seguir a Cristo. Y por otro lado, el hecho de que nos encontramos inmersos en una sociedad que aún sin saberlo demanda a gritos el anuncio claro de la palabra. Una sociedad marcada por la indiferencia, egoísmos y faltas de fe. Es a partir de esta realidad desde la cual queremos comenzar a cimentar la esperanza. Estamos deseosos y ansiosos por poder presentar el tesoro de ser cristianos en nuestros ámbitos de estudio, laborales y espacios con amigos. Aunque a decir verdad, estamos también un poco perdidos y temerosos. Es por eso que necesitamos un guía claro que nos ayude a hacerlos. Alguien que pueda dar valiente testimonio de las verdades de fe. Que nos presente una y otra vez la misión de la Madre Iglesia en este mundo y que nos ayude a descubrir nuestro rol particular en ella.
Ponemos nuestras manos y corazones a su disposición para que, anclados en Cristo, podamos con amor y compromiso llevar el mensaje del Evangelio. Ofrecemos también nuestras oraciones y ponemos especialmente en las manos de nuestra Madre María su trabajo pastoral, para que lo fortalezca y acompañe en su ministerio. Una vez más, bienvenido y muchas gracias. Queridos hermanos, nuestro querido pastor Víctor Manuel Fernández, por la gracia de la sede apostólica, arzobispo de esta Santa Iglesia de La Plata, en nombre del Sumo Pontífice, impartirá la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Víctor Manuel y por la Santa Madre Iglesia, y esfuércense por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con ustedes. Y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden ir en la alegría y en paz. Con gran alegría hemos participado de la misa de inicio del ministerio pastoral de Monseñor Fernández. Una vez que se retiren los ministros, invitamos a todos los que quieran a acercarse a saludar al arzobispo ordenadamente por el pasillo central. Luego los invitamos a participar de un ágape fraterno en el Colegio María Auxiliadora.
de oreja. Está balanceado y está mal. Está tirando mucho de espalda porque está mal adaptado.